Muy buenas a todos, chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas, como siempre, interesantes. Así que venga, vamos a ello. Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con Leo Messi. Hoy hay varias noticias sobre Messi. La primera es: en Inglaterra especulan con una nueva ofensiva del City con Leo Messi. Diversos rotativos británicos informan, o sea, más de un medio de comunicación, no es que lo suelte alguien, varios, insisten que el Manchester City podría hacer un nuevo intento para fichar a Messi en enero. En enero, la estrella argentina del Barcelona ya manifestó su total compromiso con el Barcelona esta temporada. Esto lo informan, como digo, varios medios en Inglaterra que tienen la información esa, que van a ir a por Messi en enero. A mí me extraña que Messi se vaya en enero del Barça. Es cierto que puede ser que cuando termine contrato en verano se vaya, puede ser que sí. Pero ahora mismo, en enero, a mitad de temporada, dejar tirado al equipo a mí me extrañaría muchísimo. Pero mucho. Por lo cual, bueno, esto no quita que esto sea cierto, que vayan a por Messi. Otra cosa es que lo consigan. Luego, Pjanic. Inquietud en el Barça por la baja forma física de Pjanic, informa el Sport. El club están sorprendidos negativamente por el estado físico en el que ha llegado el bosnio. El centrocampista se incorporó un poco más tarde por el tema de la pandemia y va un paso por detrás en los entrenamientos, pero dicen que podría jugar mañana como titular. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver si juega titular, si no juega. Bueno, yo creo que es normal que esté un poco más en baja forma. Aunque tampoco creo que esté tan en baja forma cuando ha jugado estos días con la selección bastantes partidos. Ha jugado bien. Los minutos que ha jugado con el Barcelona yo lo he visto bastante bien. Y no jugó el último partido por un golpe en la espalda. Por lo cual no sé tampoco de dónde sacan que está en baja forma. Yo a Pjanic lo veo en forma. Por lo menos mejor que Busquets está. Luego, Adama Traoré. Dicen que pasa de Liverpool y del Barcelona y se prepara para renovar con los Wolves. Según el diario The Times, el internacional español pasaría al escalón salarial más alto de la plantilla, con un mínimo de 110.000 euros a la semana, es decir, casi 6 millones de euros al año será lo que vaya a cobrar Adama Traoré. Nunca he visto tanto cero junto. 110.000 euros a la semana. Madre mía. Por lo cual, bueno, le daría calabazas a equipos que supuestamente están interesados en Adama, como el Liverpool y el Barcelona. La verdad que Adama ahora mismo está en un momento espectacular. Tiene muchísimo marketing, pues es lógico que aproveche a renovar y a cobrar muchísimo más. Aunque yo creo que Adama, con todo el respeto para los Wolves, que la verdad que es un equipo competitivo, que tiene muy buena pinta y un proyecto ilusionante, yo creo que Adama lo pones en el Liverpool y sería todavía mucho mejor, y en el Barça también. Por lo cual, bueno, veremos a qué pasa con el tema Adama, pero es lo que dicen. Luego, Ronald Koeman, le han preguntado sobre Memphis Depay. ¿Por qué insiste en Depay? ¿Por qué insiste en enero en fichar al holandés? Y dice lo siguiente: Depay, hemos marcado 8 goles en 4 partidos. Así de contundente ha sido Ronald Koeman. Yo creo que como que se refiere que no ha marcado muchísimos goles. 8 goles en 4 partidos tampoco, a mí no me parece una cifra muy alta. De hecho, es de las peores cifras del Barça en los últimos años. 8 goles en 4 partidos. El Barça no está bien. En la delantera el Barça no está nada bien. Esa es una realidad. Y sobre todo, sí, 8 goles en 4 partidos. Hay que contar que el primer partido el Barça goleó contra un rival bastante más débil en casa. Luego, ¿qué pasó? Que el resto de partidos nos ha costado mucho. Es decir, el Barça arriba de momento tiene un problema, no encuentra el gol y Depay es necesario. Ronald Koeman ya no sabe cómo decirlo. Ya no sabe cómo pedir a Memphis Depay. Veremos a ver si viene en enero o no. Luego, Lenglet. El Barça ya negocia su renovación desde que fichó en 2018. El central tiene contrato hasta el año 2023. Ha rendido por encima de las expectativas. Su salario es bajo, pero no llegará a los niveles de un Titi cuando este renovó hace 2 años. Esto me parece increíble. Que un Titi cobre más que el Lenglet. Es cierto que ahora tampoco el Barça tiene que decir, bueno, pues como un Titi cobra esto, hay que subir al Lenglet por encima de un Titi. No, porque sería un fallo. Y sería seguir subiendo la masa salarial de manera innecesaria.
haber renovado a Umtiti y dándole tanto dinero fue un error en su día, pero no hay que repetir ese mismo error con Lenglet, porque es que nadie, en ningún club del mundo, cobran lo que cobran en el Barcelona. Es el equipo que más paga en salarios del mundo. Es una vergüenza lo que paga el Barcelona en salarios. Lenglet, 25 años, por supuesto, hay que renovarlo. Habrá que darle un aumento porque está jugando muy bien, pero luego hay que deshacerse de gente como Samuel Umtiti, que es increíble lo que cobra. Increíble. Yo lo veo bien, como digo, creo que Lenglet se lo ha ganado. Se gana una renovación. Aunque es cierto que tampoco creo que urja mucho, ¿eh? Le quedan 3 años de contrato a Lenglet. No urge ficharlo ya. Es decir, renovarlo ya. No urge. Quizás él, bueno, pues, quiera un pequeño aumento de salario, pues vale, lo puedo llegar a entender, pero tampoco subirlo mucho más porque el Barça no está para tirar cohetes, ¿no? Luego, Messi, candidato al Balón de Oro Dream Team. Leo Messi forma parte de los aspirantes al mejor extremo del Balón de Oro del Dream Team. En la lista de aspirantes está Samuel Eto'o. Esto es un poco increíble. Ya sabéis que France Football están dando un Balón de Oro para depende de la categoría. Estaban en defensas, laterales, etcétera. Por cierto, no estaba Puyol en defensas, algo que yo alucino. Dani Alves tampoco estaba como lateral derecho, por lo cual esto ya nadie se lo puede tomar en serio. Y hoy lo último es extremos. En extremos ponen a Samuel Eto'o. Si alguien me explica cuándo Samuel Eto'o jugó de extremo, ya es increíble. Samuel Eto'o es 9 de toda la vida. ¿Cómo ponen a Samuel Eto'o en la categoría de extremos? O Frank Fútbol no ve fútbol o yo alucino mucho. Luego meten a David Beckham. David Beckham jugaba por la banda derecha, pero en un 4-4-2, como carrilero interior, pero nunca extremo. David Beckham, ¿qué pinta aquí? A mí me encantaba Beckham, ¿eh? Ojo, de mis futbolistas favoritos de siempre, pero como extremo es un poco burla, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Como extremo yo no lo entiendo. Messi, por supuesto, está bien que está ahí. Figo, tal, perfecto, pero Samuel Eto'o, gente, yo es que no entiendo. Yo lo de Frank Fútbol, en serio, es una tomadura de pelo. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Pero bueno, siguiente noticia, Lautaro Martínez ha hablado y dice: lo dije en el pasado, lo volveré a decir ahora y lo repetiré en el futuro. Leo Messi es el mejor jugador del mundo. Halagos de Lautaro para su compañero de selección, Leo Messi. Bueno, pues es su opinión, ¿no? Que es el mejor del mundo. Y por último, guerra salarial. El Barça se enroca y la plantilla no negociará con estas condiciones. El Barça quiere negociar, Bartomeu, una bajada de salarios. Bien, dicen que los únicos 3 que no van a firmar una carta sería De Jong, Ter Stegen y Lenglet. Los 3 únicos que no quieren firmar esa carta del vestuario de la plantilla hacia la directiva. No están de acuerdo y están dispuestos a negociar una bajada de salario. Luego dicen que Piqué estaría dispuesto también a rebajarse el salario, pero con ciertas condiciones. Y lo que no entienden es cómo otros del club, como jardineros, cocineros, fisioterapeutas, que cobran muchísimo menos, cobran 1000 y pico euros, tal, ¿por qué tienen que bajar el salario a esas personas? Es lo que no entienden. El vestuario no está de acuerdo con esto, están hartos, y esto sinceramente se avecina otra guerra. Se avecina otro problema más, otro lío más. Y esto se tiene que resolver en cosa de 2 semanas. El Barça económicamente está como está y Bartomeu quiere otro 30% menos de salarios. Uf, veremos a ver. Veremos a ver en unas horas, en unos días, el vestuario mandará una carta a la directiva y veremos a ver qué pasa. Según dicen, la directiva les va a dar igual lo que digan los futbolistas, son empleados de ellos y ellos van a tomar la decisión, quieran o no. En fin, la verdad, todo malas noticias en el Barcelona, cuesta encontrar una noticia medianamente buena, la mejor quizás la del Lenglet, que podría renovar, y poco más, que si Pjanic está mal, que si Messi en enero se plantean que podría irse, yo eso no me lo creo. Lo único bueno, Messi nominado al Balón de Oro Dream Team, aunque sinceramente yo no me lo tomo ni en serio ese premio, porque me parece una tomadura de pelo y que los de France Football o no han visto fútbol en su vida o hay cosas que yo no comprendo. Pero bueno, hasta aquí las noticias del Barça y ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué tenéis que decir de todo esto?
Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, como siempre hacéis. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad, últimamente estáis a tope. Suscribiros, si todavía no lo estáis, a este canal, 265.000 suscriptores ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.